Vamos a dibujar la solometría isométrica de esta figura y si podemos inscribir aquí en su interior. Para ello la vamos a inscribir en un cubo y la vamos a hacer en la solometría isométrica. Vamos a colocar, por ejemplo, según esta vista. Vamos a colocar esta en horizontal y colocarla así. Pues entonces dibujamos una línea en vertical. Ahí tenemos ya el eje vertical y podemos hacer, si queremos, dibujamos, vamos a hacerlo así. Coloco aquí, por ejemplo, la posición de este eje a 120 grados y ya tengo un eje en axonometría. Coloco este otro y tengo el otro eje. La plantilla de elipses isométricas me genera ya la posición de los tres ejes, facilitándome ese ángulo. Marco aquí el eje al completo y hago una circunferencia para dibujar ya el hexágono donde se va a inscribir el dodecaedro. Entonces tengo aquí esta circunferencia. El hexágono define un cubo con estas líneas. Aquí estaría la perspectiva del cubo, una paralela al eje y prima. Aquí tenemos otra paralela, una paralela a x prima, una paralela a x prima y paralela a z prima. Bueno, ya tenemos ahí la perspectiva axonométrica isométrica del cubo. O sea que un cubo proyectado de manera que las tres caras forman igual ángulo, pues nos genera la axonometría isométrica, igual ángulo con el plano fundamental, el plano de proyección del papel. Bueno, una vez que tengo esto, cojo esta arista y voy a inscribir, está en proporción áurea este segmento con el del cubo. Y si sumamos la medida del icosaedro, la suma de ambas aristas nos genera la medida total del cubo que inscribe a ambas, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, cojo el punto medio, para hacer el punto medio, hago una horizontal y ahí tengo el punto medio. Entonces lo paso con un arco, cojo esta medida y la paso aquí, hago una paralela a la anterior, o lo que es lo mismo, en ortogonal a esta línea, y traigo aquí este segmento cuya intersección con el arco mido con uno con este punto. Bueno, por último, lo que hago es esta medida, que es la mitad, hago este arco y ahora hago este otro. Bueno, eso quiere decir que para la arista del cubo, que es esta, que aunque esté reducida porque estamos en isométrica, pues también la arista del dodecaedro, que es este es la del icosaedro, también estará reducida según esta perspectiva, con lo cual ya la tenemos también ahí con su reducción correspondiente, ¿no? Ya que si el cubo se reduce a esto, en el dodecaedro inscrito se reducirá proporcionalmente, ¿no? Entonces hacemos esta línea, dibujamos así para obtener los puntos medios de las caras y ahora hacemos paralelas a los ejes, ya que vamos a coger, por ejemplo, aquí esta línea, aquí una paralela, aquí detrás usaremos entonces también el punto medio, aquí hacemos también una paralela. Bueno, tenemos ya dos paralelas y ahora haremos una paralela por aquí al eje x prima, por el punto medio, y otra paralela por aquí, por este punto. Entonces, bueno, donde corta esta línea aquí, punto medio, será también la intersección aquí. Entonces, por aquí haremos una
paralela a esta. Siempre en las caras, una de enfrente de la otra, tienen líneas paralelas. Bueno, por último aquí haremos la vertical. Por el punto medio, también cogemos aquí el punto medio y trazamos por aquí. Entonces hacemos ahí la vertical por el punto medio y vertical por el punto medio. Ahora cogemos la mitad de este segmento, recordamos que esta es la arista del dodecaedro. Lo medimos y cogemos la mitad. Esto mide, la mitad es este punto, vamos a marcarlo con esto. Entonces 2,1 más o menos. Centramos aquí la regla y cogemos el punto medio aquí. Bueno, pues con el compás ya podemos coger esa medida e ir marcándola. Entonces, si cogemos esta medida, también como sabemos que es 21, podemos coger esto y vamos más rápido que coger la mitad con el compás e ir marcándola en todas partes. Cogemos aquí el diámetro 21, que es esto. Verificamos que es 21. Bueno, aquí parece que es menos. Aquí casi parece que es 20. Sí, entonces 20. Bueno, pues cogemos aquí 20. Para que aquí el punto medio no nos lo marca muy bien, bueno, imaginamos. Entonces ya marcamos aquí la arista que viene desde este punto hasta este. Vamos a marcarlo mejor a lápiz. Viene desde este punto hasta aquí. Vamos a ver si así lo marcamos bien. Hacemos lo mismo con la línea de abajo. Viene desde aquí hasta aquí. Entonces cogemos estos puntos, este punto, este punto, este punto. Y seguimos, también lo podemos coger con el compás. Escogemos la mitad, esto. Y ahora aquí será una línea en vertical. Entonces viene desde este punto hasta este. Aquí enfrente igual en la vertical. Bueno, tenemos entonces ya enfrente. Aquí será una línea horizontal. Una línea horizontal, o sea que siempre en la cara de enfrente líneas paralelas. Porque vemos que siempre tiene una posición alterna. Si aquí está en horizontal, aquí estará ortogonal a esta adyacente. Bueno, están todas marcadas. La de la base, la de encima, estas dos. Vale. Bueno, por último, como este es un punto invariable para la sonometría, ya que mostrar las tres caras iguales es un vértice de la figura, entonces ya sabemos que viene desde este punto hasta aquí. Ya vamos marcando desde este punto hasta aquí. Vale, bueno, pues otra vez lo mismo aquí, desde este punto hasta aquí. Y por último, de este punto hasta aquí. Y ahí tenemos tres ángulos de 120 grados. Son aristas del dodecaedro. Ahora viene hasta aquí. Ahora esto viene por aquí en vertical. Vale. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, aquí ya esto. Y ahora habría que, para calcular puntos que ya no están perfectamente localizados, tenemos esto, tenemos estos tres hasta ahora. Hasta aquí son los que tenemos, pero necesitamos, por ejemplo, este punto sabemos que está aquí, pero ahora este está en principio ilocalizado. Bueno, pues lo que podemos hacer es coger y proyectar ese punto aquí
sobre la línea, ¿no? Calcular aquí en este plano el dodecaedro, ¿no? La proyección del dodecaedro, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos hacer más fácil para no tener que abatir esto y hacer todo el dodecaedro aquí? Bueno, quizás esa sea la forma más fácil, ¿no? Entonces abatimos rápidamente esta cara. Entonces, para hacer el abatimiento no es necesario que abata toda completa. Puedo abatir directamente. Sé que esta arista está en verdadera medida, por tanto es la diagonal del cubo, ¿vale? Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces rápidamente dibujo aquí la diagonal del cubo, que será esta. O sea que esta es la arista y por tanto el cubo es este. Tiene estas dos caras, el abatimiento de las dos caras del cubo. Bueno, pues para esto vuelvo a aplicar ahora la medida real del dodecaedro. Entonces hago aquí la mediatriz para obtener el punto medio. Tengo así el punto medio de ese segmento. Y ahora hago un arco y paso esta medida aquí. Hago la ortogonal. Entonces cojo aquí esta medida. Y ahora uno ese punto con este. Bueno, con lo cual ya tengo aquí para esta arista, que es la medida real, ya que abatí esto, la medida real de la arista del cubo. Está abatida, he cogido la mitad y ahora vuelvo a hacer aquí lo mismo, ¿no? Entonces voy a hacerlo así. Bueno. Entonces, si hago aquí este arco, pues esta es la medida real del cubo y esta es la medida real, la voy a marcar un poco más, del dodecaedro. Bueno, una vez que tengo esto, entonces ya dibujo aquí en esta cara del cuadrado el octaedro. Entonces el octaedro, si tengo un cuadrado, coloco aquí esa arista del dodecaedro aquí también, cojo aquí los puntos medios y tengo esta vista del dodecaedro. Entonces, ahora lo que puedo hacer es unir el centro del cuadrado con esto y tengo este punto, ¿no? Hago aquí lo mismo, tengo este punto, ¿vale? Ahora cojo aquí la arista, la coloco aquí y uno este punto con este. De esta manera ya tengo aquí el simétrico respecto a este eje. Ya tengo aquí el dodecaedro en esta vista. Bueno, si hago esto aquí, lo coloco aquí, ya solo tendré que proyectar el punto que me queda aquí, el punto indefinido, que en principio es este de aquí. Bueno, entonces necesito colocar aquí la arista y una vez que tenga todo lo levanto aquí por desabatimiento, ¿no? Entonces ahora cojo esta línea y la centro aquí. Entonces tendré que coger el punto medio de esa línea . Esto mide 23,5. Vamos a poner aquí el punto medio, es este. A ver. Este es el punto medio. Bueno, con lo cual el punto medio lo tenía aquí también. Vamos a ver si ese es el medio, si está bien hecha la mediatriz. Vale. Entonces cojo aquí esta medida del medio y la coloco aquí. Y la coloco aquí. Ahora cojo el punto medio de aquí, que era esta medida. La paso por aquí hasta aquí. Y ahora lo que hago es la arista viene desde este punto hasta, a ver si lo he cogido bien, esta medida, desde este punto hasta este. Es la arista del dodecaedro, por lo tanto, en este punto con este.
Y ahora lo único ya que me falta por terminar es obtener aquí la intersección del punto medio de este cuadrado, de esta diagonal, que es esto, con esto. Y vemos que corta aquí. Bueno, pues este es el punto clave, ¿no? Bueno, este punto clave es el que necesito tenerlo aquí respecto a esta simetría, a este eje de simetría, ¿no? Entonces, quedará sobre esta línea, bastará con que haga aquí una paralela a esta línea y ese es el punto que necesito. Entonces por aquí levanto una vertical paralela a esta, vamos a hacerla bien, o sea que viene por aquí. Bueno, pues ahí va a quedar realmente la posición de este punto que quedará aquí, sobre esta línea. Vale. Y debe quedar siempre hacia adentro, o sea que vendrá por aquí. Al hacer aquí la intersección con esta línea nos queda aquí. Y ahora unimos este punto con este y ya lo tenemos completo. Aquí detrás tenemos este punto, con lo cual uniríamos con este. Vale. Y ahora esto que hicimos aquí, este punto va a quedar a igual distancia en todos los lados, o sea, porque esta medida es igual respecto al centro aquí, para obtener ahora el punto de aquí. O sea que quedará sobre esta circunferencia. Entonces, si nos fijamos, queda en este eje, entonces, lo tendremos también aquí. O sea que esta misma medida es la que va a aparecer también aquí. Va a aparecer de este lado, por ahí. Pues corta aquí, corta aquí. Corta también aquí abajo. A ver si lo tenemos bien. Con lo cual esto bajará hasta aquí. Vale. Entonces esta medida viene a parar aquí, viene a parar este eje y viene a parar este eje. Bueno, pues ya tenemos esos puntos y ahora lo tenemos más fácil, porque ahora si nos fijamos al unir estos dos puntos, pues tenemos esta línea, tenemos esta otra, que esto deberá quedar perfectamente simétrica respecto a esta línea, o sea, este trozo simétrico con este. Y lo mismo en todos los laterales. Vale, entonces si tenemos también esta medida, pues cogemos esa misma medida y la colocamos aquí, la pasamos aquí. Entonces tenemos ahí esa medida, la ponemos aquí también y la ponemos aquí sobre la continuación esta. O sea que deberemos prolongar esta línea igual que prolongamos esta y que prolongamos esta. Bueno, con lo cual parece que ya lo tenemos todo. Tenemos aquí este, vamos a hacerlo a lápiz por si hay algo que corregir. Tenemos este pentágono y ese mismo pentágono va a aparecer aquí también, por aquí detrás. La línea esta viene hasta este punto. Este punto que debe coincidir con este aquí, y ahora aquí habíamos calculado este punto, a ver si está bien, este lo calculamos también, quedaba aquí, a ver, tenemos este pentágono, ahora aquí
hacemos este hasta aquí y este hasta aquí. Unimos este punto con este y tenemos entonces ya aquí esta cara. Vale, esta cara quedará perfectamente simétrica respecto a la prolongación de esta línea, igual que esta también lo queda aquí respecto a la prolongación de esta línea. Bueno, y ahora la simétrica de esta línea, que será paralela a este eje, si está bien dibujada. Bueno, ahí hemos sido algo imprecisos. O sea que este punto caerá más hacia aquí. Bueno, pues aquí también tendremos la simétrica. No, perdón, esa, es que esa no es paralela a esa. Vale, yo. Bueno, tenemos ya esta cara, tenemos esta, remarcamos esta, la que sí es simétrica respecto a esta, entonces era ortogonal a esta, o sea que íbamos bien. Bueno, entonces aquí abajo también será ortogonal a esa línea. Por este punto. Entonces será una paralela, o lo que es lo mismo, también ortogonal a esta, es ortogonal a esta, aquí por este punto. Y dejará, por ser simétrica, igual distancia aquí. Eso quiere decir que caerá aquí. Entonces este punto ya lo unimos con esta. Con lo cual ya tenemos tres caras pentagonales idénticas, ¿no? Bueno, tenemos aquí esta y tenemos aquí este de este lado, ¿no? Entonces, el de atrás, tenemos esto y esto caerá aquí. Esta línea y esta quedarán aquí alineadas. A ver, este punto lo tenemos aquí. Este va a quedar sobre esta línea. Entonces, vamos a buscar uno que tengamos. Tenemos este. Pues este otro quedará igual distancia, entonces ya lo traemos, entonces como la figura tiene simetría radial, entonces vendrá hasta aquí. Este punto vendrá hasta aquí y caerá también aquí, bueno. Con lo cual esto tendrá una simetría radial respecto a este punto, se repetirá tres veces, eso quiere decir que ya podemos unir este punto, que era el final de esta línea, con este punto. Y este punto con este. Con lo cual ya tenemos este pentágono que será idéntico a este. Ya solo nos queda uno, que podríamos hacerlo también pasando las medidas, ¿no? Sabemos también que las aristas son paralelas. Por ejemplo, esta es paralela. Si hago aquí una paralela, ya tengo el punto donde corta esta línea. Y tengo aquí, en la base, tengo este punto que corresponde a esta línea. Por lo tanto, ya puedo trazar. Eso quiere decir que si prolongo esta línea, corta aquí. Bueno, pues esta cortará también en el mismo punto, ¿no? Y unirá también este punto con este. Hacemos este punto. Estas dos líneas se cortan aquí. Pues esto irá al mismo punto. Vale, pues tengo este punto y este decíamos que era el diametralmente opuesto de este, por lo tanto ya lo unimos, ¿no? Y ya tenemos ahí el último pentágono. Entonces ahora unimos este punto con este también, ¿no? Y ya tenemos ahí el pentágono al completo, ¿no? Este punto era el final de esta arista que unimos con esto. Con lo cual ya tenemos otro pentágono completo. Y aquí tendremos el simétrico, a partir de aquí unimos con este y tenemos el tercer pentágono completo. Los tres tienen que ser idénticos, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces uniendo este punto con este. Este punto con este. No, perdón, este punto con este. Tenemos este pentágono que también será simétrico respecto a esta línea. Vale, igual uniendo este con este, aquí tenemos otro pentágono que será simétrico de este respecto a esta línea. Y ya, ahora sí que lo tenemos al completo.
Bueno, es algo lioso, pero bueno, la clave es saber que esto que habíamos hecho aquí era para obtener el punto, a ver si lo hicimos bien. Este punto lo trajimos aquí en esta vista abatida, y ahora al desabatir sabemos que queda, esto se mueve sobre la vertical, o sea que venía por aquí por la vertical, detectando este punto de intersección en este eje. Y entonces aquí este punto va a quedar a igual distancia con todos los simétricos, ¿no? O sea que este punto que pasa aquí a esta distancia pasará aquí otra vez, ¿no? Y se va repitiendo, ¿no? Como vemos aquí. O sea que este punto viene aquí y respecto al centro quedará aquí el simétrico, y lo mismo para los demás pentágonos, para este punto y para este de aquí, ¿vale? Eso quiere decir que este pentágono también debería quedar aquí perfectamente simétrico respecto a esta línea. Esto será el punto medio, que no está muy exacto. Esto entonces puede que baje un poco. Esto es simétrico y esto también debe tener la misma inclinación que esto. Respecto, van los dos al mismo punto. Y este también debería ser perfectamente simétrico respecto a esta línea. Bueno, pues ya lo tenemos completo. Bueno, como vemos, aquí queda esta forma triangular por encima del eje, aquí queda por debajo. Vale, aquí queda del lado izquierdo, aquí queda del lado derecho y estaría completo. Bueno, tenemos lo más sencillo, ahora viene lo complejo, que no creo que lo terminemos porque es muy lioso. Entonces, una vez ya que tenemos el dodecaedro, incluso con una cara, con la parte abatida, que es esto, vamos a marcar bien el abatimiento de las líneas principales. Esta es la línea del dodecaedro y esta es la medida del dodecaedro, desde este punto hasta este. O sea que esta sería la vista si hacemos el cuadrado completo, que correspondería a esta inclinación con la arista del cubo y esta arista, que es esta. Bueno, esto debería ser así, paralelo, el cubo que se inscribe. Bueno, tenemos la figura. Podemos, por último, si queremos, marcarla con discontinuas o, como vamos a hacer otra ahí, marcamos estas, las que están delante, un poco más fuerte. Mayor grosor, mayor intensidad. Estas son las anteriores y las marcamos más. Con lo cual tendríamos ahí por detrás, pues esta, etcétera. Este triángulo debe ser exacto a este, igual que estos, ¿no? Igual que estos dos. Es decir, por detrás vendrá esta cara pentagonal, esta cara pentagonal, esta cara pentagonal, que debe ser perfectamente simétrica. Estos dos puntos también deben ser simétricos respecto a esta línea. Aquí tenemos un pentágono, aquí tenemos otro pentágono que también deberá ser simétrico respecto a esta línea, y el último pentágono simétrico respecto a esta línea. Bueno, la salometría isométrica del dodecaedro. Bueno, por último, digamos que si ahora empezamos a unir líneas, aunque casi lo vamos a dejar porque sería algo complicado, unir líneas para obtener aquí en el centro el icosaedro. Entonces tendríamos que empezar a unir, por ejemplo, desde este punto, desde este vértice, iría una línea hasta aquí y esta va a ser una arista del icosaedro, ¿no? Pero ya digo, es complicado porque aquí entonces nos va a quedar centrado el icosaedro, pero es bastante complejo sacar ahí la figura que se mete en el interior y deja incluso un poliedro estrellado con las puntas tocando los vértices de los pentágonos del dodecaedro regular, ¿no?
Bueno.